Saludos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es John Alicea. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido. Como ya ustedes saben, siempre les estoy haciendo el día a día de los concursos de belleza. En este caso estamos ahora con la cobertura completa del Miss Mundo, pero he estado haciendo una que otra colaboración con mis amigos de Missology Power, con Aitor, que es la dupleta ganadora. Pues hoy vamos con esa dupleta a hablar de esas latinas con más posibilidades a ganar, esas 10 latinas que yo veo que tienen más posibilidades a ganar. ¿Y por qué hacemos este video? Porque creo que este año las latinas no han sido tan protagonistas para el Miss Mundo. Digo, para ellos, para la organización, porque para nosotros siempre son las protagonistas. Así que vamos a evaluar ese top 10 de... Hola, hola. Mira, estoy aquí con mis apuntes para hablar de este video tan espectacular. Muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, es un placer y poder analizar este Miss Mundo, que te quiero dar las felicitaciones porque tu canal lo ha cubierto muy bien. De verdad, yo me he actualizado muchas cosas a través de tu canal, de muchos eventos que no he podido ver, así que muy, pero muy bien. Muchas gracias. Y por eso es que vamos a hacer este análisis, precisamente porque comentábamos en el video de Aitor, que ya Aitor hizo su top 40, tienen que ir a verlo. Comentábamos que las latinas no han estado muy protagónicas para la organización, así que dijimos, le digo a Aitor, ¿te atreves a escuchar mi análisis de cuáles son esas 10 latinas? Y Aitor dijo que sí, claramente. Así que vamos a ver cuáles son esas 10 latinas que yo creo que son las pocas que tienen posibilidades de llevar la corona a Latinoamérica. Y voy a comenzar, Aitor, con México en el puesto número 10. Una reina que ya ganó el Miss Glow, que en el top 20 de, perdón, en el top model lo hizo espectacular. No sé qué te parece, si es que ha sido subestimada, porque a veces la vemos, a veces no, pero creo que es una de las 10 que más me gusta. ¿Qué te parece México? Yo a Alejandra siempre la tuve desde antes de que llegara a esta competencia. He creído firmemente en ella. A mí me gusta mucho que México siempre ha tenido unas falencias en los concursos de belleza en general, en todos, con los outfits, como que a las candidatas no les acomodan bien sus outfits, su proyección, pero en cambio con estas chicas sí que me gustan. Desde el primer momento creo que la proyectan muy bien, me encanta porque sus outfits le realzan, y es una latina que es muy completa, habla un inglés muy, pero muy bien. Además de eso, tiene una oratoria con mucha contundencia, tiene mucha vocación, sabe lo que dice, todo está como planeado. Yo la veo a ella como que la organización tiene un libro y le dice, mira, el día uno, así, tienes que salir así, decir, o sea, la veo muy estructurada, así que yo creo que ya puede sorprender. Sí, y sabes que mientras te escucho hablar, estuve viendo el Instagram de Mr. of Mrs., nuestro amigo Mr. of Mrs., y en la temporada de Morley es donde más México ha destacado, así que el país latinoamericano que más ha destacado con ella ha sido México, así que yo creo que no va a ser la excepción. México va a estar por ahí. Viste de rosa, que te queda bello. En el puesto número 9, otra que tampoco yo tenía dentro del ojo, y es Paraguay. Paraguay es una candidata altísima, y tú sabes que eso a mí me mata. Habla muy bien también en inglés, en español, se mantiene activa. Lo único que yo había criticado era el maquillaje, y parece que otras personas se lo dijeron porque lo puso recientemente en el story. Si bien creo que incluso no, si no entra, no es sorprendente, para mí sí fue sorprendente cómo llegó ella, y siendo Paraguay llamó la atención de todo el mundo en su llegada. Que le dé para la final, no lo sé, pero la tengo dentro de esas 9, de esas 10 que más me gustan. ¿Qué te ha parecido Paraguay? Ella llegó, y mira que yo en mis análisis he podido observar de que al principio no tenían ni radar como de ella, pero creo que al cabo de muchos días ha ido subiendo más, cada día más va subiendo, visibilizándose. Es una latina que yo espero
una gran sorpresa y sé que va a poder sorprender mucho, así que muy bien porque la tengas ahí. Me gustaría, porque también, al igual que hay muchos países que no suenan tanto, también hay países latinos que quizás no suenan tanto, y me gustaría que Paraguay estuviera dentro del top, pero estamos hablando de las 10 latinas. De las 10. Fuerza a poder llevársela. Otra que puede ser la número 8, ella es Venezuela, Ariadne Daboín. Comentaba en el top 40 de Aitor que aunque no haya clasificado en X o Y cosa, no significa que no es una gran candidata, no significa que no haya hecho un gran trabajo. Ustedes no han visto las papeletas del Miss Mundo, a ver si es la que queda siempre a punto de, si le gusta más, no se sabe. Así que yo sí puedo hablar de lo que he visto como su trabajo en todos los resúmenes diarios que tú mismo has dicho que, ¿verdad?, que lo he estado haciendo, y la candidata es clasificable. Y me parece que muy preparada, más allá de los resultados de los fast track. Puesto número 8, Venezuela. ¿Qué te parece Venezuela? Venezuela es para mí la potencia latina del Miss Mundo, porque ellos son los que tienen por más coronas. Es un país que en la época de Osmel vivieron años dorados con la señora Morley, con tantas Miss Mundo que tuvieron. Y ella, hablo de esta niña de Ariadne, a mí me fascina, me encanta. Yo a ella desde antes de irse y todo lo que he visto de ella, me parece bellísima. Yo digo, a veces me pongo a pensar dentro de mí, si esta mujer no clasificara o no llegara, bueno, clasificara eso seguro. Me refiero, si no ganara la corona, me encantaría verla en otro concurso, porque es una chica que todo en ella me encanta y es dulce. Su rostro me gusta, no sé, siento una devoción por ella, me gusta. Yo creo que es bien versátil, a veces yo la podría ver en un supranational, pero también en un Miss International, porque es muy buena oradora. Entonces vamos a ver, si no gana, pues es mi número 8 de latinas más poderosas a corona, puede continuar para mí intentándolo, porque es una chica que todavía tiene mucho que ofrecer. Ahora en el puesto número 7 tengo a Chile, Ámbar. Ella quedó segundo lugar en el Sport, así que muy bien por Chile. En el Top Model salió con un traje verde que se vio impactante, y eso era lo que yo estaba esperando de ella, porque yo la había visto como muy débil, por decirlo así, muy niña. Pues no, la chica lo tiene. Le ha ido muy bien en las clases, ¿sabes? En todos lados, fast track, y teniendo ese segundo lugar de Sport, es la latina que más lejos llegó, aunque Perú te quedó tercer lugar, así que está por ahí también. Así que creo que Chile, dentro de las rubias, podría también estar soñando con corona. ¿Qué te parece Chile? Yo creo que Chile le pasa en todas las competencias algo que siempre he dicho, he analizado. Chile tiene muy buenas candidatas, siempre ha mandado mujeres muy bellas, muy preparadas, pero ellas fallan en algo, y es algo que las organizaciones tienen que empezar a evaluar, y es en la proyección. Es muy importante cuando una candidata proyecta. ¿Y qué significa proyectar en un concurso de belleza? Es que ellas lleguen y marquen, decir, aquí estoy yo, y ya brillen con una luz propia y se visibilicen en la competencia, porque no deja de ser tú llegar a una competencia con muchas mujeres que todas tienen grandes carreras, currículos, belleza. Tú tienes que brillar, a sentir, comenzar a destacar. Y Chile, esta niña, por ejemplo, Ámbar, es una rubia bellísima y tiene una historia de vida increíble y tiene muchas cosas. Creo que lo que le faltaría a ella es la proyección para que se visibilice más, y llegaría, vamos, sería como un cohete, se dispararía. Por eso te hablé de que la proyección de estos modelos me impresionó, porque yo creo que era, pues, quizás el talón de Aquiles de ella, y verla así tan poderosa me hizo pensar en todo lo que ha acumulado y lo que puede dar en la final. Así que Chile está por ahí, Chile. Y es verdad, siempre envían buenísimas candidatas. En el puesto número 6, ya casi ahí en el puesto 5, otra que me... Pero esta sí que me sorprendió. Guatemala. Qué talentosa es esta niña, quedando en el top 8 de América por el Sport y el top 14 de talento. Que ahí las latinas fueron escasas.
Ella llegó al top 14, ella haciendo como su, no sé si es gimnasia rítmica, no estoy seguro. Así que lo que era Puerto Rico y ella eran las únicas que habían estado clasificando a principio. Y creo que Guatemala tiene un rostro muy lindo ahora. Creo que le falta lo mismo que acabas de decir de Chile, algo de más proyección. Pero sí, la tengo dentro, las seis dentro de las latinas más poderosas. ¿Qué te parece Guatemala? Bueno, mis guatemaltecas, primero, las amo a todo, adoro ese pueblo, sueño conocer. Es un sueño que tengo en Centroamérica, es decir, tengo que ir algún día a Guatemala porque me encanta la gente, el país, me parece muy un país muy entrañable. Y ellos siempre, al ser una organización pequeñita, Centroamérica, creo que se esmeran mucho en destacar en estos concursos y yo valoro profundamente lo que hacen, porque lo hacen de corazón, las chicas van muy muy proye o sea, van queriendo como a estas competencias muy bien preparadas, pero tú lo decías antes, le pasa lo mismo que a Chile. Hay que manejar la proyección porque tienen muy buenas candidatas y hay que llegar a imponer en una competencia tan fuerte donde la competencia es abismal, tantas candidatas de tantos países, tanta belleza. Hay que marcar la diferencia, mi gente, y hay que llegar allí y ella tiene con qué, y esta de Guatemala, creo que tiene luz propia para brillar. Yo creo que sí. Estoy muy contento por Guatemala. Espero que no me pase como otros años, pero creo que Guatemala hace tiempo no me enviaba una candidata tan fuerte, tanto para tener entre las seis latinas más poderosas de John Alicent. Ahora sí entramos al top 5 de esas latinas que veo que pueden ser una de ellas si van por Latinoamérica. Y comenzamos en el puesto número 5 con Colombia. Tampoco ha ganado nada de los Fast Track. Pero qué bien, desde que llegó señorial, pero juvenil, comunicadora, le preguntaba a las otras cuál es algo importante de su país, habla inglés perfecto, sus mensajes en Instagram van por esa línea, cada presentación es como si fuera una Miss Mundo, la tengo que tener dentro de esas cinco latinas más poderosas a Corona y Colombia es tu país, cuéntame. Bueno, hoy yo tengo la suerte de que mis dos países, Colombia y España, las dos candidatas se me parecen mucho. ¿En qué te lo digo? En que yo las veo a ellas dos, en este caso pues hablando de Colombia, es como si salieran de la casa de Mónaco, como vinieran de la realeza, porque yo cambiaría la palabra tuya, señorial, por algo como más enfoque princesa, más como de la realeza, porque yo la veo a ella, creo que los outfits se los estudiaron a ella inspirándose, no sé, en la casa de Mónaco o sea, es que sale como si fuera para el Palacio de Buckingham, cada día con sus outfits, glamurosa, es un destello de una luz que emana esta mujer, que es glamour, sofisticación, que me encanta. Aunado con ella, creo que no es que ella no haya brillado, de pronto mucha gente lee en las redes sociales que la vean muy apagada, tal. No, mi gente, es que tantas candidatas que hay unas que tú un día ves una, pero al momento ves otra y es que la competencia está dura. Tú lo decías en el video antes, que decías de que veías más o menos esa corona por 10 peleándosela, porque con Miss Mundo nunca sabemos nada por dónde va, así que es algo como eso. Yo a ella, vuelvo a decir lo mismo, es una de las colombianas del Miss Mundo que hemos enviado en estos últimos años, más preparada en todos los sentidos. Esta mujer habla cuatro idiomas, ha estado estudiando en Inglaterra, en Francia, es una mujer que ha viajado a cuatro continentes a hacer obras sociales, filantropía. O sea que la señora Morley, cuando ve ese currículo, creo que es una latina que puede destacar. Yo estoy seguro que sí, yo la veo clasificando, pero hablando de esas cinco poderosas, es la primera que veo dentro del top. Y mi número 4 es mi país vecino, mis hermanos dominicanos, con su bellísima República Dominicana, top 20 en el Top Model. Por fin le dieron un premio, por decirlo así, porque creo que no solamente a ella, sino a sus hermanas dominicanas que han ido a otros concursos.
las han dejado muy atrás cuando han sido candidatas muy buenas, y este es el caso de la Miss Mundo. Yo creo que hay gente que no le va a ella. Yo le voy muy fuerte a la chica de República Dominicana. Cuando clasificó ayer me encantó, dije por fin, y tiene un rostrazo bellísimo y, como te mencionaba en el video de iTour del Top 40, muy Miss Mundo su rostro. Hay siempre prototipos en diferentes concursos, que no siempre gana el prototipo, pero lo hay. Y creo que República Dominicana es una de las que tiene el prototipo Miss Mundo más arraigado. ¿Qué te parece la dominicana? Mira que yo aprendí a analizar ese país y las candidatas gracias a ti. Fue porque tú siempre, desde que hacemos videos hace mucho tiempo, siempre pones el radar en las dominicanas y en las competencias. Cuando mucha gente no las tiene, ellas siempre llegan ahí. Siempre nos dejan secos a todos, como dice. Y yo creo que en esta oportunidad es una chica que ella, muchas veces estamos enfocándonos en algunas otras latinas y a lo mejor la señora Morley, el jurado, haya mirado más bien a esta, ¿sabes? Y es una chica que por eso yo a ella la incluí en el top 40, porque ella va a entrar, porque está Qué increíble. bueno que la tienes en el top, porque creo que va a estar por ahí, es muy poderosa. Y ya está sacando esas garras finales para pues, la noche final. En el puesto número 3 tengo a Puerto Rico, patria mía. Ella le ha ido muy bien en la competencia, la realidad. Y te digo algo, yo no sé si ella leyó cuando yo, o vio el mensaje que yo dije. La veo apagadita. Al otro día ella publicó como cuatro videos, fotos, historias, ella hizo de todo. Yo, qué bueno, porque es alguien que toma las críticas como algo constructivo, ¿no? Entonces, que era la intención que yo tenía, porque créanme que si hay alguien que yo quiero que gane, siempre va a ser la de mi país, evidentemente, aunque no me moleste que gane otra. Fue top 23 en talento, cuando ahí solamente estaba Guatemala y Puerto Rico como latinas, que es lo que hemos hablado, de que nos han dejado a las latinas un poquito atrás. Y top 25 en el head to head, que es tan importante, que habla de la inteligencia de cada una de las chicas. Así que creo que Puerto Rico también es un país fuerte por Latinoamérica a ganar esa corona del Miss Mundo, aunque hemos visto que la cosa como que va pinta que no es para Latinoamérica, pero dentro de esas 10 de Latinoamérica, Puerto Rico la tengo en el puesto número 3. ¿Qué te parece, Elena? Mira, Elena Rivera, yo creo que a Puerto Rico y Venezuela son los países que ellos ya tienen una preparación más completa de otros países de Latinoamérica en el Miss Mundo. ¿Por qué? Porque ya han ganado coronas en este concurso. Entonces ya saben qué es lo que busca la señora Morley, ya saben cómo llegar y ya sus organizaciones ya tienen una estructura donde yo siempre hablo del libro. Le dicen a la candidata, mira, el lunes en este evento, tacones así, vas con esta cartera así, tienes que hablar así, o sea, es una organización más organizada. Con ella, con esta niña Elena Rivera, a mí me fascina mucho ella. Primero porque es una mujer que es muy dulce, emana dulzura, seguridad y los outfits es elegancia, es sofisticación, es una mujer empoderada. Es una chica que a mí me encantaría irme de fiesta con ella, porque yo digo, qué buena esta mujer, me encantaría sentarme a tomar un café con ella porque la veo, o sea, me transmite cercanía. Y eso es muy importante en una candidata. Y yo creo que ella viene de menos a más, así que muy bien que la tengas porque a mí es una de mis favoritas. Sí, yo creo que le dio tiempo, como siempre digo en los videos, a crecer en estos 2 años, porque ella ganó con 18 años, ya a poder entonces llegar mucho más madura, habiendo estado en muchísimas pasarelas en Puerto Rico. Y como dices, pues incluso la directora del Miss Mundo de aquí es una ex Miss Mundo, nuestra primera Miss Mundo, Winelia, así que ellos saben lo que tienen que hacer. Winelia nos trajo la segunda Miss Mundo en el 2016, así que. Además, recordar que Puerto Rico no hace mucho ya ganó una corona de Miss Mundo. Por eso. O sea que básicamente ya tienen literalmente un lobby muy establecido allí. Y yo creo que eso le va a ayudar mucho a Elena a la hora de una clasificación y uno nunca sabe, de pronto una corona, porque uno a veces es una chica muy completa, así que muy bien.
Ay, ¿qué pasa? En el puesto número 2 de esas latinas que me encantan, casi, 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 casi empatada con la que tengo en primer lugar, pero el puesto número 2 es para Perú. Esa bellísima ha llegado a darlo, esa bellísima peruana ha llegado a darlo todo desde que llegó, muy comunicadora, top 20 en el top model, tercer lugar en deporte, siempre está de punta en blanco, como decimos en Puerto Rico, el traje que utilizó ayer para la gala de Head to Head de Beauty with a Purpose fue extraordinario. Creo que Perú ha hecho su asignación completa, la veo, ojito, ojito, número 2, imagínate, ¿qué te parece Perú? Bueno, yo lo he comunicado en varios videos y los peruanos para nada es un secreto que Perú es ahora un referente ya en Latinoamérica de belleza. O sea, ya por ejemplo, mira que hace muchos años en Colombia nosotros siempre mirábamos nuestro país vecino, o sea, ¿qué eligió el país vecino para mirar qué vamos a enviar nosotros y tal? Ahora ya no solamente tenemos que mirar a Puerto Rico o Venezuela, ahora hay que mirar a Que Perú. mirar O sea, ya Perú se volvió como decir, Dios, ¿qué va a enviar Perú? Porque ya vienen fuertes. Y con esta chica, con Lucía, yo creo que, o sea, lo que es el destino, lo que es para una persona tiene que ser para ella. Y eso no tenía que ser para la anterior, la que iba a ir inicialmente, sino que eso era para Lucía. Y yo siempre he dicho que aparte de su belleza, aparte de los outfits, su alegría, el compromiso que ella emana, todas esas cosas, me fascina el apoyo que le brinda a sus compatriotas, porque eso hace que una reina esté como un equipo de fútbol cuando están en un partido, cuando toda la hinchada vibra por el equipo saca una fuerza interior que hace que ganen. Y yo creo que eso le pasa a esas peruanas, porque los peruanos van muy firmes y con una devoción por sus candidatas, las aman, y a mí eso me parece maravilloso. Y esta niña no solamente es muy apoyada, sino que lo vale, y es No. lo que quería decir. Y lo merece, y creo que va a estar por ahí. Si ahí yo tengo a la que tengo primero, no, Perú es mi favorita por encima de la que tengo primero, pero analizando todo, por eso tengo a la que tengo primero. Pero tengo mis gustos personales, como puedo decir que quiero que gane Puerto Rico, pues para mí la de estas 10, Perú es la que más me gusta. Pero creo que la que más completa y la que más impacto ha tenido es Brasil en primer lugar. Siempre desde que comenzó dije que era la que más estereotipo de Miss Mundo tenía, pero no solo eso, top 25 en el Head to Head, top 20 en el Top Model, top 10 en Beauty with a Purpose. Ha estado haciendo su trabajo y aunque esas clasificaciones no dan corona, dan presencia y ella es preciosa, se comunica extraordinario. Al igual que Colombia ha mantenido esos outfits como si fueran para un castillo de realeza. Así que creo, por encima de mis gustos, que Brasil es la latina que más puntos ha tenido para poder llegar a ser Miss Mundo. ¿Qué te parece Brasil? Leticia Frota, pues mira, ella conmigo me pasó a mí desde el principio que fue como una montaña rusa, porque cuando empezaron el Miss Mundo, porque este concurso, recordemos mi gente, que lleva 2 años intentando hacerse, o sea que es mucho tiempo el que estamos ahí analizándola, y yo cuando ella fue la primera, cuando fue una de las latinas que ganó corona, que ya se sabía. Yo a ella hasta el último momento la tenía como la latina más fuerte. Luego llegaron otras candidatas de otros países y se me fue como apagando, se me fue. Pero a mí me gustan mucho las reinas en el stage, cuando las reinas llegan a la competencia. Porque cuando están en concentración, unas me bajan, otras me suben, unas máximas se me desdibujan, ya no las veo tan máximas. Y otras termino diciendo, wow, ¿dónde estaba este mujerón? Porque, ¿sabes? Y Leticia Frota es una chica que habla inglés perfectamente a su corta edad, ha estado en Canadá, en Ottawa, haciendo sus estudios. Es una chica que
es ploma, ¿cómo es la palabra? Aplomada y políticamente correcta. Ella es como una Amanda Dudamel de este concurso, porque tú la ves a ella una mujer perfecta. O sea, tú donde la veas, terminas diciendo, wow, que aparte emana dulzura, Sí. cercanía, su sonrisa es como pura, como transparente, como que todo lo que hace lo hace de corazón. Y aquello en una reina, yo creo que cuando uno ve una reina muy fingida, que como que aparenta y todo es como la máscara en cualquier momento se le quita y uno no ve como que sea algo de corazón. Yo a Leticia Frota, todo lo que hace, la veo que es como auténtico, genuino. Y a mí ella me gusta, sabes que me gusta y creo firmemente que ella es una de esas latinas que puede llegar muy lejos. Vamos a ver, esto ya está casi a la vuelta de la esquina. Este top 10 lo hice básicamente pensando en su proyección, en todo lo que han hecho, en cómo se han visto, en el antes, en el durante, en todo eso. Pero cuando yo haga mi top 40, puede que Brasil no sea la latina que más alta tenga en el top. Pero aquí yo estoy hablando de probabilidades en base a pues, lo que acabo de decir, proyección, clasificaciones, todo lo que es el aura de mis mundos, etc. Estas 10 son las más fuertes para mí. Ustedes déjenme Yo aquí abajo te cuáles son las podría que decir ustedes. que de las que tú nombraste, tengo tres que pueden llegar muy arriba. De las que tú tienes ahí, yo veo muy fuerte a Brasil, a Perú y a Colombia. Las veo muy fuertes ahí. Yo creo que por ahí podría estar la cosa. De esas chicas podrían estar en el top 5 del Miss Mundo como tal, ya con todas las candidatas. Así que bueno, ustedes me dejarán aquí en los comentarios cuáles son. Quisiera ponerlas a todas, mi gente, porque son buenas, pero solamente hay que hacer estas dinámicas de top 10, top 5, top 15. Te agradezco, Aitor, por haberte conectado. Importante que sigan a Aitor Marín en YouTube para que Gracias. siga creciendo su familia. Acá también suscríbanse para que sigan viendo estos análisis. Así que un abrazo, Aitor. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video, amigo. Cuídate. Chao. Chao.